Muy bien, en casa estamos de vuelta para trabajar el curso de matemáticas y vamos a continuar haciendo nuestro manual. Vamos a continuar desarrollando nuestro manual y vamos a ver en qué curso nos quedamos, chicos. ¿Quién sabe en qué página nos quedamos? ¿En qué número nos quedamos? Ya hicimos el 30, ¿verdad? ¿Sí? El 31. También, ¿verdad? El 32 también, ¿verdad? El 33 también, ¿verdad? Sí, ahora el turno que sigue es el 33, ¿quién sabe? El 30 y... ¡Claro! 34. Está bien, vamos a trabajar el número 34. Sí, vamos a poner acá. 34. ¿Qué quiere decir? Decenas, unidades, ¿verdad? Muy bien. Dice 34, 3 decenas, 4 unidades sombra. ¿Para qué? Siga aumentando hasta que llegue a ser la decena, ¿verdad? Sí, ahora, chicos, el cuarto hijo del número 30, ¿cómo se llama? 34. Vamos a ubicar en nuestra ficha, en el tablero posicional, vamos a ubicar en la ficha, en nuestro tablero posicional, el número 34. Luego de ubicar en la ficha, en el tablero posicional vamos a saltar como la rana. Vamos a saltar como la rana hasta llegar al número 34. ¿Quién lo puede hacer? ¿Ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Sí se puede? Ahí está. 34. Vamos a saltar como la rana. Y eso quiere decir que aquí hay cuántos, chicos. Chicos míos, ¿cuántas unidades van a sobrar aquí? Cuatro. Vamos a hacer cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí está. Tres decenas y cuatro unidades, ¿verdad? Tres decenas con cuatro unidades. Vamos a saltar como la rana y abajo vamos a escribir el número. Luego de saltar, escribo 34, 34, 34. Hacia abajo, en cada cuadrito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo van a hacer bien? ¿Sí? Muy bien. Luego de terminar la hoja del 34, ¿qué tenemos? Chicos, ya estamos listos con la siguiente hoja. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Qué tenemos? Antes y después. Facilito, antes y después hasta los números que ya hemos aprendido. ¿Hasta qué número hemos aprendido? Hasta el 34, ¿verdad? Sí. Dice, coloca los números que están antes y después de cada número. Ahí tenemos unos rombos, ¿verdad? Dice, antes del 23, ubícalo aquí en este rombo. ¿Quién está antes del 23? Vamos a contar. 20, 21, 22. Claro. 22. 22, 23, ¿quién sigue? ¿Quién está después del 23? 24. Claro, chicos, 22, 23, 24. Antes y después.
así como vamos a poner los números antes y después de cada rombo. En cada rombo vamos a colocar abajo que tenemos, chicos, qué número está. Fíjense, fíjense bajito, abajo del 23, ¿qué ejercicio está? El 31. 31. ¿Y quién está antes del 31? ¿Quién? ¡Claro! ¡30! 30. 31. ¿Quién sigue después del 31? ¡Claro! ¡32! 30, 31, 32. Es así como vamos a desarrollar nuestra hoja de antes y después. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién quiere ganarse un 20 y una carita feliz? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le ponga una carita feliz? Un 20 en un revisado de muy bien. Un revisado de excelente. ¿Quién quiere ganarse una carita feliz? Desarrollemos cada hoja de antes y después, ya lo sabemos, porque ya hemos aprendido todos los números desde el 1 hasta el 34, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Rico ubica en el tablero posicional el número 35. Ahí está su tablero posicional y vamos a ubicar el número 35. El 3 con el 5. 3 y 5 se juntan. ¿Cómo se llama? ¿Yuriko? No, 35. No le puedo decir 3 y 5. Cada número tiene un nombre. Y ese nombre siempre debemos de decirlo. El 30, así como ustedes tienen un nombre, ellos también tienen un nombre. 35. 35. Dice, vamos a ubicar en el tablero posicional. Háganlo ustedes en casa. Ubique unidades de decenas. Ubiquen en el tablero posicional el número 35. Luego saltamos como la rana en la recta numérica. ¿Sí? Y abajo tenemos el número 35. 35. 35. No se olviden saltar como a la rana para que lleguen hasta el número 35. ¿Ya? Y pasamos abajo a escribir 35. 35. 35. En cada cuadrito. Sí, en cada cuadrito. No se olviden copiar la fecha en la parte de arriba de la ficha de aplicación. Jueves 16 de julio del 2020. No se olviden copiar la fecha. Todos los días tengo que copiar la fecha en cada ficha que trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. De esta manera, vamos a terminar el curso de matemática. ¿Sí? Retornamos con los siguientes números que nos faltan. Ya nos faltan solamente 4 números para terminar nuestro manual. ¿Sí? Ahora, quédense conmigo porque voy a retornar con la siguiente clase.